Tú preparando tan solo un café con la mirada en el suelo. Yo acostumbrándome a hacer el papel de como que nos queremos. Claro, más claro que el agua. Yo recogiendo la orilla del mar bajo la alfombra del tiempo. Tú descambiando los besos y la letra de la canción. Claro, más claro que el agua. Igual que los gatos. Oh, madre, madre, por Dios. ¿Qué me dices? Yo no me podía imaginar que tú eras así de pequeñita. ¿Cuántos años tienes? 11. Ay, Dios mío, ¿cómo te llamas? Daniela. ¿Y de dónde vienes? Vengo de Málaga. ¡Ole! En la vida me podía imaginar que eras así. Así que te tenía que haber perdonado todo lo que ha pasado porque faltaba un poquito de intención, bueno, cositas. En el aire yo no me doy la vuelta porque tengo a muchos flamencos conmigo y estaba esperando a ver si... Pero claro, es que no me podía pensar que eras una muñeca. Así que, por favor, crece, crece y vuelve, vuelve, vuelve. Daniela, cariño. Qué bonito, es que lo ha hecho muy bonito. A mí, sobre todo, me da mucha pena cuando el factor por el cual no nos damos la vuelta es ajeno a tu talento. Exactamente. La canción que escogiste... yo cuando empezaste a cantar me gustaba tu voz, pero digo, uy, ¿por qué canta tan grave esta estrofa? ¿Por qué la canta tan grave? Y evidentemente era para, porque después la tesitura del estribillo sube muchísimo. Y eso al final, cuando vienes a una audición, tienes que venir con una canción que tú estés más segura y que no sea tan arriesgada, porque cantas muy bien. El problema es que la tesitura de abajo te quedaba muy abajo y la de arriba muy arriba, entonces no había manera de igualar eso. Realmente, si no hubiera sido así, yo estoy seguro que tú hoy estabas dentro de la voz. Te lo Gracias. Prometo. Daniela, mira, yo creo que no siempre acertamos con las decisiones que tomamos, que un minuto y medio es muy poco tiempo para verdaderamente desarrollar una canción y estar tranquila, porque a lo mejor si esta canción llega a durar 3 minutos y medio, tú al minuto 2 ya empiezas a estar relajada y ya das lo mejor de ti. Yo particularmente creo que me he podido equivocar, no dándome la vuelta, he estado a esto, pero aún así, de verdad, esto es una primera etapa de un camino muy largo. Es que realmente si yo te veo y te veo cantar con ese timbre de voz tan bonito que tú tienes y esos quejíos con esa edad que tienes y que eres una niña, yo me hubiera dado la vuelta. Lo que pasa es que este programa tiene eso, que no os vemos. Yo pensaba que eras una niña grande, en serio. Lo que te Porque dice el Rosario... mérito que tiene ella, como el brillo en la voz y el timbre de voz que tiene ella, es Dios, no lo tiene casi nadie en mi vida. Sí, es verdad, Gracias. Tienes razón. Son 11 años. Estás aprendiendo muchas cosas en este momento. Estoy seguro de que te vas a forzar al máximo para conseguir, pues eso, mejorar y amarrar todos esos problemillas que hay por ahí, ¿vale? Vaya, vaya, Venga, vaya, vamos para timbre de voz que tienes bonito, hija. De verdad que sí. Me has dejado impresionada al verte, ¿eh? Gracias, mi vida. Encima te vas contenta, que es como te tienes que ir. Mío, qué bonito lo has hecho, de verdad. Gracias por habernos cantado así de bonito, de verdad que sí. Muchas gracias, guapa. ¡Viva Málaga! Guardaremos nuestra suerte.